El biólogo Christopher Field ha recibido el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático. Field es uno de los científicos más influyentes en el estudio de este fenómeno. Su trabajo, utilizando imágenes por satélite, ha sido esencial para calcular cuánto CO2 puede absorber la vegetación del planeta. También ha contribuido a desarrollar estrategias que mitigan los impactos del cambio climático, como la producción de biocombustibles basados en plantas. Por todo ello, Field copreside hoy el grupo del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que se ocupa de impactos, adaptación y vulnerabilidad. Proporcionamos una imagen comprensible sobre un mundo que se enfrenta a un enorme riesgo, pero que también tiene muchas oportunidades de enfrentarse con éxito a uno de los problemas más graves de nuestro siglo. Field ha demostrado cómo la gestión de los ecosistemas puede ser un arma para luchar contra el cambio climático, lo que podría mitigar también la virulencia de algunos fenómenos recientes como las inundaciones provocadas por el tifón de Filipinas. Diversos tipos de fenómenos extremos ya se han incrementado como consecuencia de los cambios que ya han ocurrido en el clima y es posible que se incrementen aún más en el futuro. Por ello, insiste, hace falta más inversión y una actuación política y empresarial inmediata y decidida. Es una prioridad absoluta. Si no actuamos ya, esas actuaciones serán mucho más caras, mucho más complejas y estarán mucho más destinadas al fracaso. Como científico climático, mi mayor deseo es que la ciencia del clima sea escuchada y que países, comunidades e individuos tengan la información para tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. Un futuro incierto sobre el que científicos como él arrojan algo de luz con cada descubrimiento.